La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. La Meca Urbana. Bueno, la reina ya está en tierra brasileña, JJ, Maylen Veneno, Karol G, quien llegó ayer. Y de inmediato, pues se prepara, como siempre lo hemos dicho, una mujer preparada, dedicada, con enfoque. No importa que esté resacada, no importa que esté trasnochada, no importa que se le cayeran unas extensiones por estar enganchándose una peluca rubia en el Met Gala, no importa, qué sé yo, el cansancio, no importa el agotamiento, lo importante es estar y ser responsable. ¿Cómo debe de ser? Que yo en lo personal valoro mucho eso, cuando la gente es muy responsable, cuando la gente no es muy responsable, cuando la gente es responsable con lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso te define a ti como una persona que tiene un criterio y tiene un enfoque. O sea, y a la hora de un empresario o una gente invertir su dinero, que son millones de dólares, o sean 10 mil o 5 mil o hasta 100 pesos que se inviertan, usted está haciendo lo que tiene que hacer sin ningún tipo de pero ni ningún tipo de queja en ese sentido. O sea, que yo lo poco, lo mucho que pueda tener en la vida, yo lo apostaría a Karol G a ciega, porque estoy viendo una tipa responsable. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso para mí es 1A. Karol G pone un puesto de China y yo sé que nunca va a pasar y necesita, qué sé yo, 3 mil pesos para comprar 3 mil pesos de China. Yo se lo doy a Karol. Claro, usted sabe que porque es responsable. Dinero. Eso es lo que vale. La palabra ante todo y demás, la disciplina, JJ. Correcto. Maylen Veneno. Vemos a Karol G ahí, la cual está ya en tierra brasileña. Con un soundcheck, como usted lo está viendo ahí tempranito. Eso fue hace ya una hora y pico, JJ. O sea, quiere decir que ella se tiró temprano, no en la tardecita, pero sí durmió, descansó y arrancó para allá a comerse su sancocho y hacer su soundcheck. Baile sí. Veneno. Ah, comerse su sancocho, ¿cómo tú sabes? Porque en el camerino de... Quizá usted no estaba aquí ese día que se hizo ese contenido. No, porque yo creo que... Como, mira, precisamente como estamos hablando de responsabilidad. Ella no fue responsable, se tiró bien, no sé. Ah, sí, verdad, que ese día era que por tú estabas pa. Sí, ya, sí. No me estortuve. Entonces, sí. Ese día nosotros hablábamos de rider técnico, creo que se llama así. El rider o las cosas que ella exige que estén en el camerino disponible para ella. Dentro de ella, sancocho, picadera, nueces, eso se llama semilla, ¿qué se llama? Sí, tequila, pistache, cerveza, había otra cosa por ahí, aparte del sancocho. Huevo hervido. Hicimos el rack de Karol G de lo que debe estar en el camerino de Karol G. Sí. Y dentro de eso hablamos del sancocho, que ella quería un caldito, porque el caldo te ayuda a ti a mantener una buena condición en tus cuerdas vocales por el calentito. ¿Y no crees tú como que demasiadas cosas para Karol G? O sea, no, porque eso es para que esté ahí para lo que ella se antoje. Ok. O sea, es como que, ¿qué te gusta comer a ti, Marlene? Bueno, a mí me gusta mucho. Dame tres comidas tuyas. Pica pollo eres ella. No, sí, sí. Aparte de pica pollo. No, a mí no me gusta el pica pollo. Frito con salami, Marlene, sigue. Frito ¿qué con más? Salami, ¿qué más? Sigue. Qué sé yo, arroz amarillo con sí. Salami guisado, sí, me gusta. Sí. Y moro de guándule con gallina. Ok, entonces, para ti, cuando seas artista, tú le vas a exigir a tus contratantes que tenga estas tres comidas para cuando usted llegue, pueda elegir la que usted le guste. ¿Entiendes? No digas que tú te dices, no, porque tú antojada hoy de frito con salami. No hay. Ah, no hay. ¿Entiendes? Estén ahí. Ah, deben de estar ahí. O sea, estén ahí. O sea, eso es lo que especifica este tipo de contenido que hicimos. Si usted no lo ha visto, vaya y búsquelo. Pero bueno, hablamos del soundcheck. Karol G ya en tierra brasileña. Los brasileños se darán un banquete este fin de semana, Jota, que pusimos un huevo en el contenido anterior. ¿Por qué? Porque dijimos que era para el fin de semana que viene. Y es este. Okay. Es este. O sea, hoy Karol G estará presentando. Bueno, pero lo importante es que los fanáticos de la Meca siempre están activos y ven nuestro contenido. Y si nos tienen que corregir, nosotros aceptamos nuestra corrección. ¿Por qué? Porque somos humanos, señores, descuide. Exacto. Entonces vemos ahí el escenario, JJ, como usted lo está viendo ahí en su pantalla, ya preparado a un 100% de su diseño, creación y disponibilidad para Karol G. También tenemos por ahí imágenes que le vamos a enviar ahora a producción, deme un momentito, para que usted logre observar también el momento de Karol ya en la tarima haciendo el soundcheck. Algo que hay que resaltar, JJ, Maylen Veneno, de este, específicamente este concierto en Brasil, déjemelo ahí, producción, es de que el lugar donde estará realizándose este evento no es un estadio, sino es un centro deportivo. Okay. Y en el centro deportivo alrededor tiene como una pista para caminar,
tipo pista de atletismo y monta bicicleta. Sí. Y en el centro tiene una área verde. O sea, que aquí lo que vamos a ver prácticamente es este tipo de evento, tipo festival, que todo el mundo abajo ahí, dado al diablo. Okay. Pero ahí va mucha gente, entonces. ¿Tiene, sí, tiene búscame ahí. La capacidad. El centro deportivo Tetete se llama, en Sao Paulo, Brasil. Porque según las imágenes que yo estoy viendo, esa tarima es enorme. Sí, no, está grande. No, porque es la misma tarima que Carol se ha utilizado en toda la presentación. No sé si usted se había dado cuenta, Marlene. No, pero mírala bien. Es la misma tarima. Lo que pasa es que es el montaje parte atrás. Okay. Eso es para cuando vaya a ingresar por ahí. Esa es la parte que no se ve, como nosotros decimos acá. Profesor, le estoy mandando ahí otro video para poder colocar la imagen de en su momento. Bueno, yo voy a mandar aquí una foto aérea también que se había tomado, Jota, del lugar donde Carol se estará presentando. Ahí están las dos, ahí hay tres. Para ponerla ahí un poco en ambiente, ponerle a usted el concepto, la escenografía. Exactamente, póngame esa. Que se ve mejor. Para que usted vea el tipo de lugar, me sorprende porque en Brasil hay estadios. No sé por qué no se utilizó un estadio con Carol G.J. Mira, yo te digo algo. No entiendo por qué y estoy aquí averiguando a ver qué capacidad tiene ese centro deportivo. Porque sí me gustaría saber por qué no se hizo en un estadio. Mira, es el centro deportivo ese. Quizá no, o sea, en esa área verde que ya montan la tarima, la gente se va para ahí, tipo patronal. Pero quizás no le hicieron un estadio porque quizás para la fecha no estaba disponible. Pensé eso, puede ser. Pero el concierto de Karol G se planificó con antelación. Con muchísimo tiempo. O sea, Karol G anunció esa fecha en diciembre ya para donde iba. Uh-huh. Lo que me dice a mí, o lo que creo, considero, el hecho es también, quizás en su efecto, la capacidad, la disponibilidad o el precio de adquisición de ese lugar. ¿De los tiquetes? Sí. No, de la renta. Del espacio, okay, de la vale. renta. Porque recuérdate que cada país tiene diferente estructura, organización y diferentes precios para utilizar estos inmuebles. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Quizás para el productor de Karol G allá en Brasil no se le hacía negocio, no era negocio, dele para acá, el hecho de rentar este evento. Pero póngame ahí la foto de Carol, es el video exacto. Póngame el video de Carol G ahí, que yo quiero ver a la bichota ahí, por favor, cuando usted pueda. Déjemelo en loops para yo ver a Carol cuando está ahí, mírala ahí, donde está en la tarima. Bajada. Con su equipo de trabajo, diciendo, mira, por favor, tráeme dos rollos de salami que deje allí y dos fritos. Yo me imagino que ella estaba hablando portugués. Porque sabemos que Carol G se ha preparado para este tipo de público. Cuando ella va a países, en este caso Brasil, ella se va a poder desenvolver, comunicar con los fanáticos de manera fluida. Y eso le da un plus. Entonces, aquí todo el mundo es parado. Ahí nadie tiene una silla. Exacto, eso es para. No, usted ya no. Yo no creo que dejen entrar tampoco silla de esta plegable ni nada plástico. Uh-huh. Pero hasta donde veo, todo el mundo parado, tipo festival. Okay. O sea, los festivales son así. Todo el mundo parado, al diablo, una tarima bonita y grandísima. Y todo el mundo loco, rulado. Pero me imagino que la escenografía va a ser de calidad 1A porque ya no va a bajar de nivel. Esa es su escenografía. No, póngame la foto de la escenografía ahí. Póngame la foto del escenario, la primera, exacto. Los fanáticos de Brasil. Jota, mira, no. Es que eso está hecho, Jota. Eso es lo que en todos los países se ha visto y se ha vivido de Carol, ni más grande ni más chiquito. La única diferencia es que en esta oportunidad va a ser en un estadio olímpico. Un centro olímpico. Y no en un... un centro deportivo. Centro deportivo, ok. Que así se le llama, pero viene siendo eso. Ok, esa es la única diferencia, pero los fanáticos se van a disfrutar a la bichota como debe de ser. O sea, hay fanáticos que lograron grabar un video de Carol haciendo la prueba de pantalla, el primer video, producción, cuando usted pueda. Donde se ve a Carol, ¿verdad? Practicando, ensayando. Parece que fue alguien desde fuera, porque se ve, ¿verdad?, de que fue a la distancia, le hicieron zoom. Uh-huh. Pero se ve claramente a Karol G ya calentando, adaptándose a la temperatura de Brasil, al tipo de humedad también que hay en Brasil. Por esto los sonche, porque el sonche te permite a ti ponerte cómodo antes de subirte a la tarima oficialmente. Claro, ¿no? Y que un artista como Karol G no puede ir a improvisar a otro país. Esas cosas no aplican para Karol G, eso no aplica, y para profesionales no tampoco aplica. Tú sabes que antes yo pensaba que quizás si ellos, o sea, oye, ¿cuál era mi mentalidad? O sea, tu ignorancia. Sí. Dale. Pero está diciendo bruto, la venenosa. No, porque no sabía. Era ignorante, antes, líder. Antes de trabajar, de entrar aquí a la Meca, porque gracias a Dios he aprendido bastante. Estoy muy orgullosa de esa parte. Pero antes yo pensaba de que otra, sí. No, de esa sí.
Ay, Dios, no te quieto, no comience con tu chisme. Yo pensaba que, por ejemplo, ella ensayaba un lugar y ya de ahí no tenía que seguir ensayando en los demás. No, no. Eso es lo que yo pensaba. No, mira, bueno, el artista que es organizado, con el disciplinado, que fue con eso que entré. Uh-huh. Eso fue lo que te expliqué. Uh-huh. El que es disciplinado y es responsable, hace son check en cada lugar que va, porque el son check te permite a ti que la tarima esté acorde y a gusto al artista. Sí. Si el micrófono suena más de un lado que otro, si hay una bocina del in-ear, por ejemplo, del audio interno, si los monitores que están ahí abajo en el piso para ahí escucharse ella o sentir la vibración de la música están bien, si el micrófono hace feedback cuando ya se mueve en la tarima, que suena... ¿Te acuerdas? Exacto. Todo eso se prepara, aparte de que ella también, lo bueno del soundcheck es que el artista... se climatiza primero. Ok. O sea, la temperatura de Chile y Argentina no es la de Brasil. Uh-huh. No. La de Colombia no es la de Brasil. No. Ni la de Venezuela tampoco. No, desde luego. ¿Entiendes? Entonces, eso te hace adaptarte a si hace frío, a si hace calor, a cómo tú te puedes manejar, cómo está el entorno, tú ver el escenario donde tú estás presentado, porque no es lo mismo tú ir temprano, ver cómo es, y tú llegas allí y que el diablo y toda esta gente que claro, está aquí, ¿no? Claro, es un impacto. O sea, todo esto, aparte de ella saber dónde se entra, dónde se sale, cuándo baja, por dónde tiene que bajar por la tarima. Claro. Todo eso se planifica en el soundcheck. Conocer su entorno de trabajo. También da paso a que los técnicos de luz y audio verifiquen cualquier irregularidad. Por ejemplo, tú sabes eso aquí, que aquí se apagan los micrófonos y vaina. Si nosotros hiciéramos soundcheck aquí. Ay, 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 ay. Si aquí se hiciera soundcheck, no pasa eso. Y que no, porque el micrófono de J, díselo en los comentarios. El micrófono de J no se escucha. Ay, entonces, eso es parte del sound check. De ahora en adelante, de escuchar señores, primero. Me comprometo a hacer mi sound check a diario para ustedes. Pero el sound check de audio, ¿verdad? No, audio, no el otro sound check. Ah, okay. Claro. De verdad, porque eso se escuchó raro. Bueno, deje usted su comentario. Carolina Giraldo ya está en Brasil. Aquí le mostramos unas cuantas imágenes del sound check de ella hace tan solo unas horas en la Meca Urbana. No se mueva, manténgase cerca. Recuerde seguirnos también a través de Instagram, @ la Meca Urbana. Vamos allá. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. La Meca Urbana.